impulsarán la producción del campo yucateco con la creación de nuevas marcas para su inclusión a los mercados nacionales e internacionales. Anunció el secretario de Agricultura en Yucatán, Jorge Díaz, en el marco de la presentación de la Expo Campo 2019. Llegamos al supermercado, ¿no? y vemos muy pocos productos yucatecos. En las tiendas de autoservicio, en las tiendas, pues es una pena. Y pues nosotros vamos a estar enfocados a ayudarlos en el tema de la comercialización, a la creación de marcas para que puedan acceder a nuevos mercados. El funcionario informó sobre dos innovadores proyectos que beneficiarán a campesinos de la región. El primero tratará el tema de la apicultura, donde se buscará aumentar hasta un 30% la producción de miel en el campo yucateco. Asimismo, la aplicación del programa veterinario en tu rancho, que buscará ayudar con la crianza del ganado en Yucatán. Vamos a crear un criadero de abejas reinas certificadas y pronto daremos el banderazo del programa médico veterinario en tu rancho. El primer programa elevará la producción de miel en el estado, mejorando la genética con las abejas reinas y los apicultores tener acceso a esta genética, pues pretendemos incrementar entre un 20 y un 30% de la producción apícola del estado. Y en el segundo programa ayudará a los cientos de pequeños productores ganaderos de bovinos y ovinos a mejorar el cuidado de los animales, así como la reproducción de todos ellos. La Expo Campo 2019 arrancará los días 1, 2 y 3 de marzo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, cuyo tema central será la producción verde, que consiste en fomentar el campo yucateco sin contaminar al medio ambiente. Con la información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Eclipse, televisión digital.